Poder ayudar de alguna forma a los equipos y no necesariamente tiene que ser con plata o cosas así. Se busca quizás apoyo con redes de contacto o también ahí en el mismo medio donde ellos se están desarrollando, que de alguna forma los puedan ayudar, quizás con su conocimiento o experiencia que tienen. Encuentro que la ronda de reuniones me parece una instancia súper positiva para poder desarrollar negocio entre nosotros como posibles inversionistas y emprendedores que tienen muy buenas ideas. Esto es lo que ando buscando yo, buscar constituir un equipo multidisciplinario y esta plataforma creo yo que me puede permitir hacerlo de manera más efectiva que estando afuera. Estuve viendo la generación de energía a través de las nanopartículas. El tema que a mí me convoca es la energía. Hemos quedado de reunirnos con posterioridad y ellos están en un proyecto que tiene mucho futuro. Motivación primero personal, me gustaría quizás colaborar con alguno de los equipos en lo que están haciendo y al mismo tiempo desde mi puesto, mi cargo en la empresa, poder quizás también buscar puntos de colaboración en conjunto donde se pueda. Queda mucho más claro qué es lo que los inversionistas realmente quieren. Porque nosotros tenemos una idea básicamente de lo que es el producto, la tenemos bien desarrollada y todo, pero es muy distinto llegar y conversar con un inversionista de cualquier tipo. Esto nos ayuda como a aterrizar el proyecto y nuestra propuesta y a afinar como lo que nosotros deberíamos tener, algunos datos que deberíamos tener, otros que podríamos tener más desarrollados. Hasta el momento ha sido una experiencia bastante interesante en la cual nos hemos enfrentado con actores de la industria que primero quieren conocer de qué se trata realmente la idea, pero también para dar una visión respecto a cuáles son sus dolores. Y eso es tanto más importante que la idea original en sí. Tengo una reunión con Ricardo Chua y bueno, nos preguntó más o menos de en qué consistía nuestro proyecto, le explicábamos y él nos dijo más o menos lo que hacíamos. Nosotros estamos en una etapa muy temprana. De todas maneras sirve, sí, pues, o sea, primero uno aprende también qué es lo que está buscando otra gente. Ayuda también para ir pensando después cómo ir modificando el proyecto. Teníamos ideas, inventos, luego le agregamos los avatares, que son los mentores y capacidades nuevas. Y ahora nos faltaba vincularlos con el mercado. Y esta tercera pata es la que tiene como objetivo el día de hoy. Se han agendado 40 reuniones para estos dos días, lo cual es todo un éxito. Y yo creo que si una o dos de todas estas reuniones resulten algo productivo para alguna de las iniciativas, ya es bastante valioso.